Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video y hoy es un video muy, muy, muy diferente. Como podrán ver, tengo un fondo super macho, pecho fe. Ya no estoy en la silla. Pero bueno, el caso es que hoy voy a hacer algo estilo vlog, algo diferente. ¿Por qué? Porque se me pega la energía. Hoy tengo una invitada que viene directamente desde la comarca. Así que vamos a darle un aplauso. Bobby. Ella se llama Paola. A mí me conocen. Y ella va a hacer un video conmigo. Les explico. Vamos a hacer preguntas. Vamos a hacer las típicas preguntas de esas que ves tú cuando estás todo bien aburrido, echado panza arriba en tu cama, en tu celular, viendo en el Facebook. Algo similar. El que pierda para otro video tiene que hacer un reto. Un reto que ustedes pongan, que comenten. Y si no, pues ya veremos qué se nos ocurre. ¡Lancen las preguntas! Primera pregunta. ¿Cuál es tu color favorito? Obviamente esto es fácil. Mi color... Ay, casi digo mi color. Casi no. Tu color favorito, como sé que es excesivamente obvio porque tienes complejo de emo, es el negro. Oh, sí sabía. Gracias. Es rojo y negro. Sí. Así que... 1-1. La siguiente pregunta es... Nombre completo. A ver, yo sí me sé. Yo me lo sabía. Se lo sabía. A ver, ¿te llamas Paola? Alexandra. De la Cruz. Y... De la Cruz. No se sabe, no se sabe. Cállate, espérate que yo sí lo sé. De la Cruz. Steven, un nombre muy original, francés, Montenegro, Banco. ¡Oh! Ustedes cállense, ya. Obviamente, va dos, perdiendo. Uno. ¡Oh! Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es tu apodo? ¿Quién demonios redactó esto? Yo. Por eso digo que está muy bien la pregunta. ¿Cuál es mi apodo? Es fácil de decirlo. Tiene muchos, pero el más común porque le dicen canela, canela. ¿Canelita para su tierra, para lo chino? Puede ser. Ya, te paso. Tu apodo. Ahora no sé por qué. Yo toda la vida te he dicho hobby. Yo no hago muerto, ¿sabes? Sos. Dos, tres. Cuatro. Dos, cuatro. No, ellos van contando y yo también. Yo voy cuatro. Ah, tramposo, estás quedando mal frente al público. Ya, crees y luego empújame. Siguiente pregunta. Al parecer dice, comida favorita. A ver, escúpelo. ¿Cuál es mi comida favorita? Tú primero. A ver. Siempre te he dicho. A ver, tu comida favorita puede ser, obviamente. ¿Crees que siempre te digo? ¡Ah! ¡Encebollado! ¡No! ¡Chapán! ¡No! ¡No! ¡No, y siempre te digo! Espérate entonces. No es algo muy común. ¿Común tú? Ya, medio punto. A ver, la comida de... Espérate. Para mi familia saben que mi padre muere por la sopa de fideos, así que...
Se ve que es la más ironita. Que me da lo mismo. ¡A la dirá! A ver, ¿cuál es mi comida favorita? A ver si te acuerdas, yo sé que no te acuerdas. Hace jate, es más puta. El chorafán. Encebollado. El pollo hornado. La pizza. Yep. Espérate. Como pudieron escuchar, todo el mundo sabe que yo una buena parrillada. Cierto, oh, porque me jugó. Porque eres mente de pollo. Sí, lo dice. Para los que no saben, yo lo saben. Yo soy ¿qué digo? A mí me gusta la parrillada. La parrilla. Soy carnívoro. Carnívoro. Siguiente pregunta. Vamos a ver mi música favorita. Que se me está pegando el idioma de cisne. ¿Cuál es mi música favorita? El rock. ¿Quién no lo sabe, por Dios, con esa música? ¡Arriba la chicha! ¡Puede ver! ¿Tú di mi música favorita? Es que no sé, es que tú escuchas música que técnicamente no tiene un género, sería como el trap. No, ¿qué te pasa? ¿Cómo más? Es que no sé, porque vos te gusta lo que es Abraham Mateo. ¡Oh, Dios, Abraham Mateo! ¡Qué lindo! Ya. ¿Y qué género es eso? No, no tengo. Pop. Perdiste. Y el K-pop. ¿Sabes que me gusta el BTS? Así que perdiste. Yo voy ganando y él va perdiendo. Eso dicen todos. Siguiente pregunta. ¿Qué género del cine me gusta? Acción. A ver, di. Acción. Sí. Sí. ¿A vos te gustan? Casi digo manga. Sí, paisano. Se llaman. No, yo sé cómo se llaman. O sea. Yo sé. Es. ¿Cómo coño se le dice a la serie? La serie de los chinos. No son chinos. Chino, japonés, coreano, es la misma tontera. Anime tampoco es. Bueno, sí, técnicamente romance, pero en coreano. Se llaman doramas. Eso, Dios. Doraemon. Ya perdí. No es Doraemon. Eso, Dorama. Técnicamente le acerté. No le aceptó, dijo serie. Serie es otra cosa, como Chica Vampiro. Eso que le gusta es de zombies. The Walking Dead. ¿Cómo sabes? Pero en Corea, así que bueno. ¿No ves con qué no? No es mi culpa que yo no sepa la cultura de los chinos de esos. No son chinos, son coreanos. ¿A qué país quiero yo viajar? Estados Unidos. ¡Oh, Dios! ¡Qué, qué insulto! Odio a los chinos. México. Espérate. Rusia. Francia. No. ¿Te gustan las rusas? ¿Me gustan las rusas? Chile. Vas a decirme todos los países del mundo hasta que le llegues, ¿verdad? Sí. A ver. Tienes dos respuestas más. A ver. Alemania. ¿Yo? París. No. Es el que más odio. Italy. Ahora a ti. Eso es tan fácil como quitar un dulce en mí. Corea. El sur. No, no, no dijiste Corea. ¿A qué dices el reto? ¿Me cuenta como punto? ¿O me dejaste acabar? Punto para Steven. Italia. Siguiente pregunta. ¿Animal favorito? Yo sé cuáles son de él. Son los gatitos. No, animal en general favorito. ¿Los gatos qué son? Por esa familia. Ya. ¿Qué? Sí, que no le has dado. El león. No. Cuatro ojos. ¡Las arañas! Se tiene miedo a las arañas. A ver, ¿quién no le tiene? O sea, si viene una arañita y caga todo el cuerpo. Yo no. Pues que parece la araña, disculpa. ¡Ay! A ver. Culebras. Los perros.
perdió. Mi mal favorito obviamente es el maldito elfo, el poderoso, el macho pecho peludo, es el tigre de Bengala. Qué majestuoso animal, a mí me encanta ese. Para los que no sabían, que sé que casi nadie sabía, ese es mi animal favorito. Para mi hermana no sabe. Y tu animal favorito es un perro. Y por último viene la última pregunta, la pregunta que rompe amistades. Esa pregunta que cuando te dicen ya, aquella pregunta que destruye tu amistad. Fecha de cumpleaños. Es fácil. Para mí. Como sabrán, como la mayoría saben que yo... Ay, tu madre, yo me sé olvidar hasta mi propia fecha de cumpleaños. Voy a estarme acordando del resto. Se valió. 3 de julio. ¡No! Sí, es 3 de julio, si quieren véanlo en Facebook. ¿Sabes que la mayoría de personas se ponen una fecha falsa? No, qué mentiroso, tú cumples el 3 de julio. ¿Acaso has visto mi acta de nacimiento? ¡Tú me has dicho! Ay, oh. Punto para este hobby. Medio punto porque es chiquita. ¡No, punto! A ver, tu cumpleaños. ¡Ay, tu cumpleaños! No se la sabe. Tu cumpleaños. Ahora dame una fiesta, ¿con qué le da fiesta? ¿Con la de? ¿En diciembre? Sí. Ya. Sí, qué bueno. Tú ya lo adivinó, no lo sabías. Espérate, que aún falta el día. Una opción. Esa cosa. Porque ya le dije a ti el mes. 7. Aparte le digo 1. Compré el 1 de diciembre y dice el 7. Mi padre es el del 7 de diciembre. Saludos, jefecito. Y feliz cumpleaños. No, adelantado o atrasado, como quiera decirlo. Bueno, al parecer ella me lo, ¿no? Pero bueno, después de hacer la cuenta, no importa, el que ganó para un siguiente video ya saben quién se viene. Uno de los dos va a cumplir, bueno, el que perdió va a cumplir el reto que ustedes pongan en los comentarios. Y si no ponen nada en los comentarios, desgraciado, denle like, suscríbanse, coman sus vegetales. ¿En qué sabe? Ah, sí. Chuck Norris, sayonara, parangaricutiri, mi cuero. ¡Adiós!